El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos ya tiene el visto bueno y se apura para trabajar en el tema del financiamiento de 120 millones con el Banco Popular para tener una pista sintética certificada en el Cantón de San Carlos por primera vez en toda su historia. Habla el presidente del Comité Cantonal de Deportes, Juan Bautista Zamora, acerca de la aprobación que se dio en el Consejo Municipal el pasado lunes y que ya es toda una realidad, tanto para la Asociación de Atletismo de la Zona Norte como también para la ciudadanía en general. Yo creo que este es un proyecto en conjunto y sinceramente estoy muy contento de la gran noticia y ya estoy trabajando con el Banco Popular, viendo la posibilidad de lo del crédito, ¿verdad? Vamos a hacer un crédito por 120 millones, donde la Municipalidad de San Carlos donó 50 millones y el comité le toca dar una parte de 15 millones de colones. A ver si empezamos lo más rápido posible a sacar la licitación, todas aquellas empresas que nos están viendo, que quieran participar, y ojalá marzo o abril se nos haga realidad ese sueño que tenemos años, Julio, años de soñar con una pista de primer nivel. Si usted presenta todos los requisitos, ya hablé con la gente del Banco Popular, ellos hablan de unos 22 días. Luego podemos decir que en un mes, mes y medio, para que la empresa que lo gane, o sea, sacarlo a licitación y ya empiezan las obras. Hemos consultado con varias gente que ha hecho diferentes pistas en el país y ellos hablan de 30 a 45 días, lo que es propiamente el trabajo. Entonces la idea es más o menos finales de marzo, finales de abril, poder estar inaugurando ese sueño, ¿verdad?, para todos aquellos atletas y todas las personas que quieran caminar. Yo creo que en este 2021 se nos va a hacer realidad. El sueño es a corto plazo para verlo convertido en una realidad. Se espera que para el mes de abril ya los sancarreños puedan tener una pista sintética en la ciudad deportiva.